Gas Abastible. Responsabilidad y rapidez en la entrega. 24 horas de calidad y cordialidad en la atención en todos nuestros locales. Vehículos con GPS. Central de llamados conectada directamente con nuestros móviles. Cilindros con sello de seguridad de 5, 11, 15 y 45 kilos. Además, sistema de pago con tarjeta CMR Falabella. Promociones y regalos todo el año. Más Gas, locales en San Antonio, Yoyeo, Santo Domingo, Cartagena y El Quisco. Empresa 100% sanantonina. 25 años al servicio de la comunidad. Más Gas Abastible, el gas de los sanantoninos. Mila Restaurante, comida y vinos, pescados y comida chilena. Sabores que nunca olvidarás. Ven y visita una nueva propuesta gastronómica. Vinos por copa del Valle de San Antonio. Servicio de almuerzo y cena, celebraciones y un espacio amplio para reservas de tu grupo de amigos. Picoteo para compartir. Cocina con sabor. Convenios con empresas. Mila Restaurante. Comida y vinos. Hola, soy Carlos Maturana. Los quiero invitar a mi nueva propuesta, Mila Restaurante. La cultura del vino y el sabor de una buena cocina. Mila Restaurante. Echaurren 191, Yoyeo. Teléfono 352-29-3133. www.milarestaurante.cl. Electricidad Rojas es una empresa de electricidad que ha trabajado por el desarrollo de la provincia de San Antonio. La experiencia y responsabilidad nos avalan en instalaciones y proyectos eléctricos. Venta de todo tipo de productos para pequeños y grandes proyectos. Además, Electricidad Rojas es una empresa certificada con la norma chilena 2909 para entregar un producto seguro, garantizado y certificado. Electricidad Rojas. Experiencia, seguridad y garantía certificada. Ubíquenos en calle Patria 1830 Barrancas o llámenos al teléfono 221-9365. Más grande, más amplia, más completa. Ferretería Más, la ferretería de San Antonio. Estamos completamente renovados con mucho más espacio y amplios estacionamientos, con acceso directo a nuestra sala de ventas y sin cobros adicionales. Además, se agrega un gran stock en materiales de construcción para su obra gruesa y finas terminaciones. Si quiere renovar su casa, pisos flotantes, cerámicas, lámparas y un completo centro de colorimetría para elegir el color que siempre ha soñado. Un eficiente servicio de envíos a domicilio. En Ferretería Más contamos con la asesoría del verdadero constructor. Ofertas semanales y rebajas diarias. Pague con tarjetas de crédito en 3 cuotas precio contado. Ferretería Más, la más completa, la más amplia, la más grande. Ubíquenos en Barros Luco 2876, teléfono 228-0505. Ferretería Más, el verdadero constructor. A veces es imposible explicar cuánto importa la vida de quienes más amas. Sobre todo cuando has dedicado la tuya a entregar confianza y tranquilidad. De saber que no estás solo, ni ellos tampoco. Y eso es porque siempre las puertas de Clínica San Julián están abiertas para ti y tu familia. Para que las explicaciones no sean necesarias y todos puedan continuar con la confianza de una vida tranquila. Clínica San Julián. Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Mecánica general, afinamientos, cambio de pastillas, mantención de su motor. Todo en lubricantes, filtros y aditivos. Con rápido y eficiente servicio, relación precio y calidad insuperable. Neumáticos de todas las marcas y medidas, los entregamos instalados y balanceados. Venga a conocernos, Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Un amplio y cómodo local para su mejor atención. Visítenos en Barros Luco 1765, en pleno centro de Barrancas, o comuníquese al 221-4311. Pato Maureira, somos especialistas.
Botillería Pirelli, con una trayectoria de 27 años a su servicio. Vinos y licores nacionales e importados, ventas al por mayor y al detalle, los mejores precios de la zona, todas las semanas ofertas incomparables, licores especiales, gran variedad en cervezas, grande y nuestra. Botillería Pirelli, la botillería de los sanantoninos. José Miguel Carrera 304, Llolleo, teléfono 352-58-4500, pirelliproducciones@hotmail.com. Equipos al campo de juego, señoras y señores, ingresa el trío referil con las dos delegaciones que habrán de enfrentarse próximamente. A FUPSA San Antonio, el Belloto, categoría sub-15, todo esto en clasificatorias al nacional. Es el encuentro regional de estos chicos que pretenden hacer del fútbol, quién sabe, su vida en lo venidero. Tenemos el trío arbitral compuesto por Juan Villarroel, Rodrigo Pavés y Martín Núñez. Vamos a ver, ¿quién es el central? Pavés. Pavés será el árbitro central en esta oportunidad. Ya les habíamos visto juntos. Recordemos que ellos pertenecen a la Asociación Quilpué, en la categoría sub-13, donde también este mismo trío se encargó de impartir justicia. Vamos a observar, señoras y señores, cuando vemos en el arco sur al chico Eduardo Bravo, que es el arquero con un llamativo número 41, tomando la ubicación correspondiente. Atacarán de norte a sur en este primer tiempo los elencos de AFUPSA San Antonio, el local, que siempre debemos mencionar como tal, siempre primero, y el Belloto en segunda instancia. La Asociación Puerta del Pacífico sale a la cancha con el 1, Diego Abarca, el 11, Víctor Álvarez, con el 15, Lucas Ortiz, con el 18, Gabriel Miranda, 8, Martín Farías, con el 3, William Lira, con el 13, Juan Menares, con el 16, Lucas Holguín, con el 10, Óscar González, con la 14, Alessandro Cabrera y con el 20, Roberto Bustos. Director técnico, Pedro Cornejo. La Asociación del Belloto sale a la cancha con el 41, Eduardo Bravo, con el 2, Matías Lema, con el 5, Nicolás Rojas, con el 3, Sebastián Arancibia, con el 4, Nicolás Vélez, con el 7, Jean Narváez, con el 6, Diego Parra, con el 8, Bastián Fernández, con el 9, Alexander Espinosa, con el 11, George Wasilowski, con el 10, Joshua Gallardo. El director técnico es don Juan Manuel Ponce. Dirige el encuentro don Rodrigo Pavés, secundado por don Juan Villarroel y Martín Núñez. Una hermosa jornada la que se está viviendo hoy, muy primaveral por lo demás. Sol brillando en lo alto, sugiere que próximamente la temporada estival estará con bastante fuerza acá en la quinta región del país. Concurre el capitán en esta ocasión del elenco de San Antonio es Alessandro Cabrera. Alessandro, nombre bachicha, nombre italiano. Aquellos uno de cuela también. El fútbol de MS Sport llega gracias a Ferretería Tres Estrellas, Más Gas, Botillería Pirelli, Electricidad Rojas, Ferretería Más, Clínica San Julián, Factura Móvil, Lubricentros Pato Maureira y Eli Confecciones. Pelota en trámite, pelota en juego en cualquier instante. Estamos buscando el cronómetro, lo tengo medio perdido. Aquí está. Aquí tengo mi cronómetro que comienza a funcionar en cualquier momento en funcionamiento. ¿Qué dice Pavés? Nada aún.
¿Todo listo, Pavés? Sí, están comenzamos a jugar. Los arcos, Raulito. ¿Eh? Perfecto. Los asistentes están revisando las mallas. Que algún malintencionado la semana pasada hizo un comentario que un balón en uno de los goles de FUPSA, de la sub-13, había entrado por el costado. Mentira, señor. Mentira. Me encargué de clarificarle plenamente, ¿cierto?, el error que había incurrido. Vamos a ver. ¿Qué dice Pavés? Comienza a partir de este momento el fútbol. Señoras y señores, se juega en el Ramón Alarcón. La pelota la está teniendo el conjunto de San Antonio. Está llevando con la número 16. Lucas Ortiz el balón. La entregaba para el 18, Gabriel Miranda. El balón lo tienen los chicos del Belloto. Salen jugando desde el terreno propio. Menares, Juan Pablo, sale jugando y tocando el balón con Lucas Holguín. Se está descolgando Ortiz. Veamos qué puede hacer Roberto Busto con la pelota. Está maniobrando, está manejando el balón. Lo está atacando el equipo de FUPSA San Antonio en las inmediaciones del área. Está penetrando, buscando la aproximación. La llegada de Lucas Ortiz. Sale primero el portero Eduardo Bravo. Se queda con el esférico en su poder. Saca el portero. Eleva el balón. El que estaba luchando era Gabriel Miranda. El balón no está en la cancha. Van a reponer los chicos de la tricota anaranjada del Belloto. Casaquilla número 2 en su espalda para el jugador Matías Lema. Le va a pegar Lema. Flecta la pierna derecha. Las miradas se vuelcan sobre la portería. Sale tocando en definitiva el número 6, Diego Parrao. Levanta centro, rebote las piernas de un defensor de la FUPSA San Antonio. El que viene tocando es el de la número 14, capitán del equipo, Alessandro Cabrera. La perdió Cabrera, no logró controlar. Está luchándose todavía en territorio del conjunto de la FUPSA San Antonio. Maneja el encuentro en este primer minuto de juego el elenco de El Belloto. No hemos visto todavía las irrupciones de los hombres más espigados del elenco sanantonino. Vives el fútbol a través de MS Sport, fútbol juvenil. En esta ocasión, sub-15, pequeños que están tratando de hacer del fútbol su profesión y vida. Balón detenido, saque de costado que viene pronto ejecutado. El que la está teniendo es Espinosa, el número 9 de los hombres de El Belloto. En el fondo sale jugando Miranda. La tocó Miranda. Busca que sea el descolgado Víctor Álvarez, que se pronuncie. El de la 20, Roberto Bustos, concurría para tomar contacto con el implemento. La viene ganando primero el de la 10, Oscar González, la toca González. Se viene juntando en la mitad del terreno de juego con el de la número 16, Lucas Ortiz. La viene tocando y profundizando, buscando la aproximación de Matías Lira. Williams Lira. Tendremos en cualquier momento la confirmación de las alineaciones en las pantallas para que usted esté cierto de cómo forman los elencos respectivos en esta. Tenemos un George Wasilowski. Wasilowski es polaco, un apellido polaco de difícil escritura. Vamos a ver si en los GC, los generadores de caracteres, en nuestras pantallas aparecen en la conformación correcta. Señoras y señores, primera de llegada del equipo de FUPSA San Antonio. Está ubicado Lucas Ortiz, a su lado Lucas Holguín. Dos Lucas juntitos. Va a buscar el corazón del área, va a buscar el centro, va a pegarle el arco. Solamente lo veremos toda vez que esta faena haya culminado. Las miradas están volcadas sobre la portería sur que custodia el arquero Eduardo Bravo. Va a correr con la número 20, Bustos, para ejecutar el lanzamiento. Ahí está Bustos. La intención está, el público está, el centro para elevación, Mario arriba, un hombre que cabecea, el portero. Cabeció Gabriel Miranda y el portero respondió ante el feble remate de cabeza por parte del atacante San Antonino, Jorge. Sí, fíjate, me llamó la atención justamente el número 18 que subió y como no conocemos mucho a los chicos, aparentemente los corners hay que subir esto, tienen que subir los centrales. Y uno de ellos era el número 18 que tú lo acabas de nombrar, este chico Gabriel Miranda, Raúl Yáñez. Saque de costado que pertenece a FUPSA San Antonio. La está teniendo Miranda, la está solicitando por el centro Menares. La pelota rebota en un defensor. Pertenece el juego a los de FUPSA.
Balón detenido hasta el momento. Llevamos 5 minutos de juego del primer tiempo. Cuando penetra en las inmediaciones del área Lucas Ortiz. El balón que es devuelto. Llega hasta la mitad del terreno defensivo del conjunto del Belloto. Cuando está yendo precisamente en la captura del balón, el de la 18, Gabriel Miranda. Balón fuera del campo de juego. El que ejecuta la maniobra es Lema. Matías Lema. El balón que es devuelto. Van a jugar los hombres del Belloto. Aún no empieza la emoción. Toda vez que... aquí también tiene que salir un definitivo clasificado. Exacto. Para los clasificatorios. Son las clasificatorias para el Nacional que se va a realizar, si no me equivoco, en Arica el próximo año. Y la Sub-13 en Coyhaique, donde ya estamos. Nuestro director ya nos confirmó ya. Vamos, a ti te toca Arica, parece, Raulito. A mí Coyhaique. ¿Te cambio? Ya, tú a Coyhaique, yo voy a Arica. Sale jugando el equipo del Belloto. La pelota la está teniendo el elenco visitante. En las inmediaciones del área está despejando nuevamente el equipo foráneo. Va atacando a FUPSA San Antonio. Se refugia el número 3, Arancibia, casaquilla número 3. La toca con el portero Bravo. Saca el portero Bravo. Viene buscando la colaboración de Matías Lema. También aparece Narváez para tomar contacto con el esférico. Le ganan primero los de FUPSA. Ataca a FUPSA, la tiene Ortiz, Diego Ortiz, Lucas. La pelota le está quedando un hombre que remata de distancia furibundamente, que es González. Queda picando el balón, centro para elevación. Martín, que hiciste Martín Farías. Se lo comió Martín Farías. Cerca estuvo de abrir la cuenta el elenco de FUPSA San Antonio. Y estoy con usted, Jorge Orellana. Bien, fíjate, y una jugada del chico Óscar González. Nació en sus pies el número 10. Ojo con él, que se pone la número 10. Es por algo, Raúl Yáñez. Atento. La pelota la está teniendo el conjunto visitante en la persona del portero. Ahí concurría Matías Fernández, el que le luce la número 8 en el equipo del Belloto, cuando estaba arrancando el de la 14 de San Antonio, Alessandro Cabrera. Tiro libre favorable a los visitantes. Le va pegando. Poca emoción hasta el momento. Están estudiándose, están medio temerosos. Lucas Ortiz sale tocando, se junta con Bustos. Bustos para Ortiz. Se descuelga el de la número 3, que se llama Lira. Williams Lira. La pelota la está controlando el equipo del Belloto a media solamente, porque nuevamente en defensa se rehace el conjunto de FUPSA San Antonio. El balón lo estaba teniendo el central, Gabriel Miranda. Saca el portero, Diego Abarca. La pelota que en forma pifiada va llegando, no obstante, a Miranda. Miranda, pase profundo. El que se descuida, González. Avanza González, Oscarito. Enfrentando la marca del defensor que luce el número 15, que es Rojas. Ganan los defensores. Nuevamente tiene la pelota Lucas Ortiz. Le puede pegar Ortiz. La está teniendo FUPSA San Antonio. Un hombre que entra, viene habilitado, remata. Palo, valiente, palo, Un hombre que cabecea. Gol. Gol anulado. Gol, señor, sí, lo decreta el árbitro. Pensamos que se había retractado. Casaquilla número 8 abre la cuenta, Martín Farías abre la cuenta, casaquilla número 8 para el elenco de FUPSA San Antonio, al cumplirse ya el minuto de juego número 8 y 23 segundos. Se abre el marcador, se abren los guarimbos acá en el Ramón Alarcón. 1-0 gana FUPSA. Jorge González, Jorge Orellana. Gracias, Muñoz. Oye, en doble instancia Martín Faría, el número 8 de FUPSA, y con una cuota de fortuna porque le llegó el rebote ahí mismo, en sus pies, y él automáticamente y rápidamente, inteligentemente, la dejó dentro de las mallas del arco de Belloto. Hubo algo extraño en parte del doctor, del señor Rodrigo Pavés, que me parece que lo estaba anulando. Me pareció cuando corre, indica. Y después hay una discusión, hay un entrevero entre los jugadores, y me daba la impresión que lo había anulado. Se retractó después, pero seguramente con de apoyo ahí con el que corre por ahí, el primer asistente Martín Núñez. Pero tiene razón, hubo algo extraño ahí, pero ni siquiera meritorio, estaba tan parejo la cosa. Mira, Raulito. No. Sale el portero. Ya, continúe nomás, Jorge. Sí, es que estaba tan
tan parejos, recién los poquitos minutos, con mucha timidez. Y fíjate, a Fupsa se encontró con ese gol tempranamente. Así que ojalá que lo sepa defender y que Bellotto no se le venga encima a él. Oye, sigue llegando gente, está, ya ha llegado bastante, está recién empezado el inicio del encuentro. Y destacar a la gente del Bellotto, evidentemente, que viene con una tremenda barra, con tambores, con trompetas, traen toda una orquesta, fíjate. Versus a Fupsa, que está tímidamente solamente de observador. Raúl Yáñez. La está teniendo el conjunto de Fupsa San Antonio. Aparecía Cabrera, Alessandro que la pierde. La viene recapturando nuevamente el elenco de a Fupsa San Antonio con Lucas Ortiz. En el fondo, el de la número 15. Estregadísimo, tremendamente alto. El Lucas Holguín, que es el central, el último hombre. El que derrite todas las pretensiones del equipo foráneo. El balón lo está teniendo el Bellotto. Saque de costado que va a pertenecer, como lo indicábamos, al elenco que viene desde afuera. Se elevaba para conquistar Lucas Ortiz. Cometió infracción, así lo determina Rodrigo Pavés. Y van a jugar nuevamente los chicos del Bellotto. Cero libre en terreno antagónico. En MC Sport queremos que tú seas el protagonista. Cuatro cámaras, repeticiones, relatos y comentarios para que tu final o partido de fútbol hagan historia. Infórmate en nuestra web www.msport.cl. Somos la verdadera pasión por el fútbol. El área Roberto Bustos, la perdió Bustos. Se viene descolgando nuevamente desde terreno propio el equipo del Bellotto. Sale jugando el Bellotto, arranca con buena posibilidad Joshua Gallardo. Ahí está Joshua. La está teniendo Joshua, es derribado Joshua. Así lo indica Pavés, tiro libre para el Bellotto. Tiro libre, Joshua, para que usted sepa. O Yeshua, es Jesús. Es un nombre de origen arameo, el idioma que adoraba Jesús. Se supone que hablaban los grandes profetas en esa época, hace más de 2000 años. Joshua. Hoy se pusieron de acuerdo, tenéis varios nombres complicados. Sí. El centro que viene por elevación, varios arriba, la pelota que es devuelta una vez más por Ortiz. He visto varias veces ya a Lucas Ortiz. Está luchando el balón el equipo del Bellotto cuando se viene descolgando Durán. Arranca ahora Bustos. Bustos. Maneja el balón, el de la número 20. Bustos levanta la pelota. Por ese costado se viene perfilando Miranda. El número 3, entonces el Williams Lira. ¡El rebate! Que estuvo cerquita de encontrar el fondo de las mallas cuando Rodrigo Pavés le indica que hubo lanzamiento de esquina. Ahí. Más grande, más completa, más estacionamientos. Ferretería Más. De todo para construir y remodelar. Barros Luco 2876, Barrancas. Fono 228-0505. Al pie. Lanzamiento de González. La pelota que de Picatura. ¡Hombre que remata! Zaparra el Chunelari. Se lo comieron. Se lo comieron. Se lo morfaron. Se lo devoraron. Sí, señor. Buen provecho. Sí, y ahí suben. Bueno, ahí hay un mérito, evidentemente, de instrucciones del staff técnico que encabeza Pedro Cornejo, Eduardo Lalo Montiel y Patricio Montesino, de que suban los centrales en estas pelotas detenidas. Puntualmente el número 18 de Afupsa es Gabriel Miranda. Exacto, gracias Rubito. La pelota la está teniendo a Fupsa San Antonio, que gana por 1-0 hasta el momento. Ahí está Fernández Bastián, que la pierde. Vuelven a recuperar los de Fupsa. La tiene González, bueno el pase. El que está arrancando era Roberto Bustos. La pelota la tiene nuevamente Bastián Fernández para el equipo visitante. Busca la aproximación del de la número 9 en estas huestes, que es Alexander Espinosa. No llega Espinosa, llega primero el medio campo del conjunto de Afupsa. Ahí la está teniendo el recientemente mentado por Jorge Orellana, Gabriel Miranda. Bastante desordenado el partido, hay que decirlo. Va mucho hacia arriba el balón. No es mucho lo que dura en los pies de los contrincantes. Esto habla también de una cierta deficiencia técnica. Sí, cuando claro, estaba avanzando Roberto Bustos con el balón dominado, la sale tocando, busca la aproximación del que tiene la número 11 en su poder, Víctor Álvarez. No llega Álvarez, llega primero sí un defensor que impulsa la pelota, lanzamiento de costado. Es lateral, favorable a las huestas de Afunza San Antonio. Saque de costado prontamente ejecutado.
La está solicitando Lucas Ortiz. Podría tocar con él. Prefiere buscar la habilitación de Bustos. Sigue Bustos con la pelota en su poder. Centro para elevación. Rebota en las piernas de un defensor. Lanzamiento de esquina. Favorece a los locales de AFUPSA San Antonio. Fíjate, el número 20 de AFUPSA, Roberto Busto, es muy movedizo, se mueve en todos los frentes del ataque, lo hemos visto por el lado izquierdo, lo hemos visto por el centro, lo hemos visto por el lado derecho, y además tiene un rechazo tremendamente interesante. Él ha ganado casi todos los cabezazos de su arquero Diego Abarca, Raúl Yáñez. Y está ubicado Oscar González, el que tiene la número 10, para propiciar que la maniobra se reanude. Acá en el Ramón Alarcón, el centro va a venir por elevación. El centro viene pasado, sale el portero. Se queda Eduardo Bravo con el balón en su poder y saca prontamente. Va a llegar hasta la posición de Menares. El central que sale jugando, busca la habilitación para que corre por este costado. No llega nadie, no llegó ni Martín Farías ni Matías Lema en la hueste visitante. Ahí está esforzándose para conquistar Gabriel Miranda. La pelota la tienen los defensores de El Belloto. Vamos a ver el tiempo de juego cumplido hasta el momento. 15 minutos, 16 minutos en este preciso instante. 1-0 está ganando a AFUPSA San Antonio. Bueno, qué Orellana. Sí, yo sostengo lo que dice Raúl también, en tanto desordenado, y ellos tienen mayor obligación porque ya tienen chicos de 15 años, 14, 15 años, que debería haber ahí unos 2, 3 jugadores que hay en todos los equipos donde pongan el balón a ras de pasto. Y no lo hemos encontrado todavía, hay elementos interesantes evidentemente, pero no aparece ahí el muchacho o estos dos elementos que hay en todos los cuadros, como te digo, donde se construye el buen fútbol, Raúl Yáñez. Estaba esforzándose Roberto Augusto, la pelota no está en la cancha y van a jugar los de El Belloto o los de AFUPSA, los de AFUPSA en definitiva. Sale atacando Oscar González, buena la jugada, la perdió. Le ganan primero los hombres en retaguardia del Belloto, el que se esfuerza para conquistar de Gabriel Miranda. Se eleva el balón una vez más para muestra varios botones de todo lo que hemos conversado acerca del asunto técnico. Cuando se aproxima nuevamente el equipo del Belloto, un hombre que entra bien habilitado es Vasilovsky. Va sacando el centro Vasilovsky, un hombre que le pega, queda picando, picando, picando. Apareció Fernández, Bastián Fernández, con inmejorable ocasión de concretar. No logró hacerlo y en definitiva sigue el marcador 1-0, favorable a los de AFUPSA. Para mí la primera jugada y la única de fútbol, 100% fútbol, que debería haber terminado con la guinda de la torta en gol. Roll ahí Jan. Está avanzando Martín Farías, la pelota la está teniendo el que luce la número 3 de los visitantes, Sebastián Arancibia. La entrega Arancibia, el que se proyecta es Lema. En el fondo está atacando también Vasilovsky, va a levantar el centro. Está teniendo la pelota el de la número 9, que es Alexander Espinosa. Centro a ras de piso, que no trae mayores consecuencias. Ganan primero los atacantes. Sale jugando Giancarlo Narváez. Ahí está Narváez. Bueno, lo que hace, le pegó al arco. Le pegó Narváez al arco. Buena llegada. Y esto comienza a desenredarse. Están mejorando también los del Belloto. Luego de una tibia recepción en las primeras o los primeros pasajes del partido. Está saliendo desde el fondo del terreno propio Sebastián Arancibia. La perdió Arancibia. El que gana es Ortiz. Aparece Farías. Bueno, lo de González. Tocó el pase cortito, pero nadie le entendió. Se aproximaba Alessandro Cabrera. Llega primero el portero Eduardo Bravo. Se queda con la esférica en su poder. Fue muy largo ese pase que dio este chico, digamos, no hubo recepción tampoco y nadie lo entendió, yo ni siquiera nosotros entendimos. Hubo una buena intención, sí, de fútbol y un tirón de oreja, una jugada que no la puedo dejar pasar, Raulito. El número 3 era Arancía del Belloto, que quiso, simuló una falta, se quedó mirando si cobraron o no y como no cobraron. Y ellos venían, estaban en buena posición de ataque, se paró. Un tirón de oreja porque estos chicos recién comienzan en esto del fútbol. El número 3, Sebastián Arancibia, afortunadamente el juez central no le compró, como se dice, Raúl Jan. Dicen por ahí que lo primero que se aprende en la vida son las mañas. Para muestra, ¿no?
Hay tiro libre, está ubicado Lema. Le va a pegar Lema, señoras y señores. La mirada situada sobre la portería que custodia Diego Abarca, de FUNSA San Antonio. Con pierna derecha, le pegó en definitiva Diego Parrao. El balón queda picando. Ahí está el mencionado Lema. Gana primero el bloque posterior del conjunto de FUNSA San Antonio. Cuando algo indica... En MC Sport queremos que tú seas el protagonista. 4 cámaras, repeticiones, relatos y comentarios para que tu final o partido de fútbol hagan historia. Infórmate en nuestra web www.msport.cl. Somos la verdadera pasión por el fútbol. ¿Va a salir jugando con quién? Con el precisamente mencionado Oscar González, el que maneja los hilos, el que lleva el motorcito. Y sale perdiendo en última instancia ante los atacantes o los defensores del conjunto de El Belloto. La pelota la está teniendo el de la número 18, que es Gabriel Miranda. Habilidad no le pidamos, porque resueltamente los defensores no suelen ser muy habilidosos con el balón en su poder. Sí, pero a esta edad ya, Raulito, quiero destacar al central de Belloto, Nicolás Rojas. Técnicamente, muy bueno. La pelota central. Sí, sí. La pelota la está teniendo Lucas Ortiz. La perdió Ortiz. Ganaba primero Parrao. El que se esforzaba era Fernández. La pelota la está teniendo Bustos. Arrancaba Bustos desde buena colocación. No va a llegar. Va a llegar primero Williams Lira para FUNSA San Antonio. Precisamente el que se queda con el balón en su poder. La cámara lo sigue. Avanza Lira. Llegó primero Sebastián Arancibia. Le ganó Arancibia. No, la tiene que parar. Salió jugando, perdón, con Diego Parrao. Raulito, es que hay dos jugadores de FUNSA en el pasto hace ya bastante rato. Sí, y señor. Uno es Bustos. Sí, juez y el que tengo acá es... A ver, vamos a ver. En MC Sport queremos que tú seas el protagonista. 4 cámaras, repeticiones, relatos y comentarios para que tu final o partido de fútbol hagan historia. Infórmate en nuestra web www.msport.cl. Somos la verdadera pasión por el fútbol. Cuando... Hay uno en cancha nomás. Solamente el otro se paró inmediatamente de la FUNSA. Bustos está recuperado. Roberto Bustos. Y este acá, chico, está medio complicado. Sí, está complicado, Faría. Está atendiendo ahí, no... La atención paramédica de rigor. Eduardo Lalo Montiel, si no me equivoco. Justamente, sí, okay. Montiel, a su que lado. Que además es profesor de educación física. Sí, es Martín Farías, ¿eh? Seleccionado por y muchos años de FUNSA. Y una bellísima persona. Muy buen cuerpo técnico tiene a FUNSA. Ya recuperado el chico Farías. Volverá al campo de juego. La pelota la está teniendo a FUNSA San Antonio. La tiene Oscar González, avanza González, dos hombres en la custodia. Buscaba la aparición de Bustos, no llegó Bustos, no llegó absolutamente nadie en el ataque. En el fondo, terreno propio, la está teniendo el equipo visitante. La perdía Alexander Espinosa. La tiene ahora Fernández. Fernández que retrocede. El balón se eleva, va de allá para acá, a la inversa. Y esto obviamente no le hace bien al fútbol. No es un encuentro vertiginoso, no es un encuentro emotivo, Jorge. No es atractivo, fíjate, si bien es cierto el número, el central, el número 18, está haciendo su pega, Gabriel Miranda, pero los hombres que son llamados, que técnicamente deberían ser superiores, sobre todo la gente de medio campo, los laterales derechos, que suben, que bajan, no hemos encontrado este, lamentablemente, como tú dices, para el... ¡Atención! Ay, que ay, está ay. Atacando el equipo del Belloto. Estaba apareciendo con buena proyección Espinosa, Alexander. La pelota nuevamente que es resuelta por los hombres de FUNSA San Antonio. Incursión en terreno antagónico. El que viene ganando en el fondo es Nicolás Rojas, que usted lo mencionó por su buena capacidad técnica. Siendo un hombre muy espigado. El balón no está en la cancha. El central de Belloto. Exacto. Ganan primero los del Belloto. El que va controlando es Joshua Gallardo. Retrocede para tocarla con Arancibia. Arancibia que desaloja. Balonazo hacia la banda. Viene perfilándose Espinosa. Avanza Espinosa. En su custodia está Víctor Álvarez. Sigue Espinosa. Se le acabó la cancha. Primero fue impulsada por el hombre sanantonino. Van a reponer desde el costado oeste. Dan
las caras al Océano Pacífico. El lanzamiento que va a venir proyectado buscando las inmediaciones del área. Y muy cerrado. Por el viento. Sí. El centro viene por elevación, un hombre que cabecea, está conectando, queda pifiando, la pelota que nuevamente de vuelta, un hombre que remata, palo, palito. ¡No! palo, palito. Se salvó a Cruz San Antonio. Se salvó, fíjate, un centro muy cerrado que ya los técnicos saben y las instrucciones son que los centros hay que tirarlo ahí buscando, ojalá, el Olímpico. Y se salvó en estos momentos a Fupsa, a Raúl. El fútbol de MS Sport llega gracias a Ferretería Tres Estrellas, Más Gas, Botillería Pirelli, Electricidad Rojas, Ferretería Más, Clínica San Julián, Factura Móvil, Lubricentros Pato Maureira y Eli Confecciones. Hasta el momento, le falta la chispa, le falta la llama, le falta todo. Exacto. Falta emoción. Si lo único nomás que Fupsa ganando 1-0 y Belloto y a Fupsa se ven mal futbolísticamente, que deberían en beneficio, en pos de nuestros televidentes que nos siguen a través de MS Sport, que suban el nivel para que sea atractivo, como dice Raúl Yáñez. O si no, vamos a tener que ir nosotros al camarín a tirarle la oreja a Raúlito a ese café cargado, lo vamos a tener que dar nosotros. Ahí estaba arrancando niñitos. Cabrera, la pelota queda en poder del chico Farías, la vuelven a recuperar los del Belloto. La estaba levantando y solicitando la mano Espinosa, no llegó el balón hasta su posición. En terreno propio, ya baja, la está baja, saliendo baja. A Fupsa San Antonio. El balón le va a quedar servido al de la número 7, que es Giancarlos Narváez. La entregaba buscando la aparición de Bastián Fernández. Rebotó en la pierna de un defensor, ahí saque de costado. Ejecuta la maniobra Lima, el de la número 2. El balón fuera de la cancha nuevamente. Diario El Líder, más veraz, más objetivo, más noticias. Todos se informan por nuestro diario provincial. Diario El Líder, tu diario. www.lidersanantonio.cl y soysanantonio.cl. Así entiende el jueves Pavés. Y va a venir servido desde la derecha, desde el costado este. Costado este, por si acaso, Y arriba se quedó a Fupsa para una contra Roberto Busto, el número 20. Muy, muy peligroso está. Centro que viene por elevación. El balón nuevamente picando. Queda servida para los hombres más adelantados. La pierden en la salida 2 de Fupsa. Un hombre que le pega puntete. ¡Está habilitado! ¡Entró habilitado! ¿Qué determina el juez? Offside. ¿Estaba offside? Sí, estaba offside. Estaba offside y se anula la maniobra. No vaya a reclamar, mijito. Por Dios, que me da rabia con estos niños cuando empiezan a reclamar como queriendo mostrar carácter. Y es algo tan tonto. No, no. Lo cobrado ya no se va a volver a resarcir. Si se produjo algún daño, ahí nomás se queda. Exacto. La pelota la está teniendo el equipo visitante en la persona de Fernández. Avanza Bastián Fernández, le gana primero un defensor. La pelota no está en la cancha. Juegan los del Belloto. Está llegando primero Alessandro Cabrera, la perdió Cabrera. La entregó en forma perfecta para que sea González el que la toque. Ahí está apareciendo Bustos, el de la 20. Se recuesta sobre Fernández, ahí en lo mucho. Avanza Bastián Fernández para el Belloto. Sigue tocándola. Bueno, el pase. Hay un hombre bien habilitado. Le pegaba a Sebastián Arancibia. La pelota le está muy cerca del área. Se lucha muy desordenadamente y salen jugando. Salen airosos los de Fupsa San Antonio. Cuando se viene descolgando nuevamente Alexander Espinosa, el de la 9. Enfrente a la marca de un defensor. La pelota rebota en las piernas de este. Y se va al lanzamiento de esquina. Favorece a los del Belloto. Va a haber lanzamiento de mano solamente, no alcanzó a hacer córner. Los hombres más espigados de Fupsa San Antonio se las han ingeniado para evitar la fortuna mediante que su arco haya caído luego de haber logrado la apertura. Mejoró bastante luego de haber concretado el equipo de Fupsa San Antonio. El equipo visitante del Belloto, Jorge. Sí, y demuestra que Fupsa no ha podido salir. Tú nos has nombrado hace bastantes minutos al arquero Eduardo Bravo de la selección de Belloto, Raúl Yáñez. La pelota la está teniendo Alessandro Cabrera, la perdió Cabrera. El que le ganó primero en buena irrupción es Parrao. Se rehace en defensa. ¡Ojo, Bustos! Se queja. No, es González. Es González el que se queja de un pancorazo que recibió. Fue propinado por Arancibia. Lo vamos a observar,
Mira, observa por favor nuestro director, a ver si nos puede ayudar al número 10. Nuestro director, a ver si nos puede ayudar el número 10 con ese grito que pegó, un pancorazo que tú dijiste. Oscar Mira González. Ahora, nada, no. Absolutamente nada. Ahí tiro libre. Qué vicios, qué mal vicio. Bueno, todos los vicios son malos en realidad. Le van pegando a Ortiz, Lucas que levanta la pelota. Reponen. No repone nadie, la pelota. Qué espanto, oye. No hay fútbol, no hay. Para allá, para acá el pelotazo, si resulta bien, si no, a la que te importa. Sale jugando Fernández. La pelota llega hasta Arancibia. Parado en tres cuartos terreno. Habló buscando la presencia de Parrao. La está solicitando Espinosa. Le pegó al arco. El portero Abarca responde solvente ante la irrupción del conjunto de El Belloto. Llevamos 30 minutos de juego. Faltan 10 para la finalización de este primer tiempo. Arrancaba González. Pretendía acercarse a la portería custodiada por Rojas. El balón lo tiene. Ya, pues toquen. El conjunto de Afonso San Antonio. Está llevándolo Martín Farías. La toca ahora con Lucas Ortiz. Ortiz que no puede. La defensa que gana. Oscar González. Que se desentendió del implemento. Puesto que se había ido del campo de juego. Juega Farías. Farías para González. No llega González. Salió. La pelota estaba afuera. Clínica San Julián, 24 horas de atención médica, familiaridad, cercanía y profesionales a su servicio. Clínica San Julián, 21 de mayo 460 San Antonio, teléfonos 9099 3248 y 9099 3250. González que avanza, dos hombres en la custodia, sigue González, bueno lo que hace, gran maniobra de González, es el motorcito, es el émbolo y lo derriban, ahora sí Gonzalito. Te pegaron linda chuleta. El tiro libre pertenece a los de Afonso San Antonio. Sí, parece que ahora le podría creer. Ahí lo vamos a observar, el número 10. Porque lo que pasa con los árbitros, que después que estos chicos no se les cree. Entonces el número 10 de Afonso, Óscar González, que fue falta. Ahí sí, está. Pero hay una exageración, Raúl, ya. Sí, a rotunda. Eso me refiero yo. Rotunda. Ahí está Martín Farías. En diagonal. Se adelantan los hombres más espigados, digo, que son bastante. Son tres. Que superan el 1.75 m. Se queda el central. Nada más, claro. Subió este chico el número 18. Efectivamente. Gabriel Miranda. Más grande, más completa, más estacionamientos, Ferretería Más, de todo para construir y remodelar. Barros Luco 2876, Barrancas. Fono 2280505. Va Farías, levanta el centro. Ahí está González. Bueno, lo de González. Luego de haber amortiguado con golpe de pecho, pretendió hacer una de lujo que estuvo cerquita de salirle. No obstante, la pelota abandona los límites de la cancha y juegan los de El Belloto, Jorge Orellana. Sí, buen gesto técnico del número 10, Óscar González, como lo destaca Raúl Yáñez. Y lamentablemente no en el giro ahí se le fue por muchos metros, no cerca, por muchos metros. Y se perdió detrás del, o a un costado del arco. Bueno, esperemos que suba el nivel por Raúl Yáñez. Desgraciadamente hasta el momento no aparece el nivel futbolístico. Había más fútbol en la sub-13, que, ¿no es cierto? Sí, señor. De Afubsa que ahora. Hay lanzamiento de esquina, concurre Farías. Le iba a pegar con pierna izquierda. Que ese es el número 8, ¿sí, no es cierto? Sí. Va con pierna Farías. Es uno de los responsables de fútbol. Farías, sí, señor. Ellos tienen que pierna hacer izquierda, flectada. Le quedó a González, le pegó a González. Queda rebotando. Y nuevamente a Afubsa San Antonio que se va al ataque. Estaba en offside. Estaba en posesión de impedimento, digo. Gabriel Miranda. Y reanudan los hombres del Belloto. Bien los de fondo de selección de Belloto. Ah, pero sí. Muy, muy bien manejan el offside. Ahí está Farías, Fernández, digo. Fernández que pretendía juntarse con Wasilowski. No llega Wasilowski. Llega primero George Wasilowski. El que le está pidiendo es Gallardo. Joshua. Para él iba el balón. No llegó Joshua. Llegó primero el 11. Álvarez. En Afubsa.
Está atacando el conjunto visitante. Ahí está Vasilovsky. Se viene descolgando el de la número 2. Y era Lima. Ahí está Lima. Levanta centro. La pelota que queda conectada por un hombre de el Belloto. Está dentro del área. Le va a pegar Jones. Ahí le pegó George Vasilovsky. Se está empezando a ver un poquito más el 11. No lo habíamos visto en las últimas instancias. Y así todo, tenemos 34 minutos ya, a 5 del final de esta primera fracción. 1-0 está ganando a Fupsa, Jorge Orellana. Bien, chico, ahí sí, ahí quiero ver al número 10 de Fupsa, fíjate. Jugando Oscar González, concentrado en hacer buen fútbol y no teatralizar y exagerar las faltas que le han cometido, que han sido, la mitad por lo menos han sido faltas, pero la exageración es la que tiene que borrar este chico, borrar de su disco duro. Porque después estos vicios, lamentablemente, en el fútbol joven o profesional, no sirven y no llegan arriba estos chicos. Buena salida del conjunto de Afonso. Estaba bien habilitado, desde mi punto de vista. Estoy justamente en línea. Yo lo vi bien habilitado a Cabrera. Yo creo que se le cobró a Oscar González. Me parece que no cobró offside, que cobró una infracción. Me parece que cobró una infracción. Puede ser. Ya tendremos la reiteración. Tiene mejor vista que yo, Raulito. La pelota nuevamente es devuelta por los hombres de Afonso. En las inmediaciones, de el territorio defensivo del conjunto. En MC Sport queremos que tú seas el protagonista. 4 cámaras, repeticiones, relatos y comentarios para que tu final o partido de fútbol hagan historia. Infórmate en nuestra web www.msport.cl. Somos la verdadera pasión por el fútbol. Miranda, que le tocó. El portero que se esfuerza, abarca para impulsar. La pelota al lanzamiento. Amarilla. Acá hay cartulina amarilla. Muéstreme la camiseta, por favor. A ver si mi director. Yo ubico al es Lira. El que cometió una infracción. Lo amonestan. Cartulina amarilla entonces para el chico Lira. Sí. Su nombre de pila es Williams Lira. Perfecto, la apuntamos. La cartulina amarilla. Es la primera, ¿no? No, sí. Todavía está contundido en el piso el marcador del Villoto. A su lado, precisamente, el árbitro Pavés. 36 minutos de juego del primer tiempo. Está ganando 1-0 el conjunto de Afupsa San Antonio. Yo me permito que un comentario técnico, que no soy quien para, sobre todo al árbitro, pero uno ve mucho fútbol. Y quisiera esa amarilla que mostró el juez central, que se llama Rodrigo Pavés. Ojalá que no escuche o le llegue. Corrió muy enérgico y le mostró la tarjeta amarilla al jugador Williams Lira, pero se la mostró a centímetro de su cara, así, el cara con cara, face to face. Y eso ofusca. Y si tú te fijas, todos los árbitros internacionales, qué sé yo, las ligas que uno ve por televisión, incluso dejan pasar un par de minutos, Raúl. Tranquilo, ya pasó, se calmó y va muy tranquilamente y le muestran la amarilla, porque eso conlleva que puede haber una reacción del jugador. Perdona que me salga un poco esto, no sé qué, pero un poco transmito lo que yo hemos visto nosotros normalmente en el fútbol. Concuerdo plenamente, y tomando en cuenta especialmente que se trata de niños. Gracias, no estamos súmale en frente eso. Tienes razón. De jugadores adultos, estamos en presencia de niños de 15 años. Si educamos, obtenemos resultados. Por sus frutos le conoceréis, dicen, ¿no? Vamos a ver. Tiro libre favorable a los del Belloto. Le va a pegar el que tiene la número 7, que es Jean Carlos Narváez. Le pega Narváez, busca el corazón del área, no llega nadie. Llega primero un hombre en la defensa, el recién amonestado Lira. Sale jugando Lira, la toca con Cabrera. Alessandro, que la pierde. Cuidado, que ataca el Belloto, es buena la carga. La estaba pidiendo Vasilovsky. Gana primero el medio campo del conjunto de San Antonio. Ahí va a luchar la Bustos. No llega Roberto. Va a llegar primero. Por favor, jueguenla. Por favor. En forma impecable. El defensor Lema. Atención. Es buena la carga. Avanza Cabrera. Le queda Bustos. Determinación. Poderío. Es lo que le está faltando al conjunto de Afupsa San Antonio. Era una buena carga, malograda por parte del elenco local. Balón profundo que buscaba la aparición de Vasilovsky. Se le acabó la cancha, van a reponer los
verde amarelos. De San Antonio a Fupsa. Se eleva para conectar Fernández. Fernández que la entregó, buscando la resolución de Espinosa. Ahí está Espinosa, otra para Fernández. Fernández a dos, deja en el camino. La toca ahora para Vasilovsky. Está dentro del área Vasilovsky. Se le acabó la cancha. No, señor, se aparecieron primero las piernas defensores. Cuidado que es un zafarrancho dentro del área que se produce. Un hombre que le pega al portero. El portero abarca ante el remate de Joshua Gallardo. Se aproximó nuevamente el Bellotto y esto trae consigo preocupaciones en las huestes adiestradas técnicamente por Pedro Cornejo. 40 minutos cumplidos. A partir de este instante, tiempo adicional. Se habrá de jugar en el Ramón Alarcón cuando es Lira el que está tratando de producir juego. ¡Ahí la tiene Lira! Bueno, lo que hizo. Y ante la aparición del chico Cabrera, un hombre le impulsa afuera. Lanzamiento de esquina que va a ser jugado desde el costado oeste, favorable a las pretensiones de Apupsa, San Antonio, Jorge. Exacto. Y los balones detenidos, Martín Farías, el número 8 de Apupsa. Destacar al número 8 de Bellotto. Bastián Fernández, de ahí, de sus pies, se origina el fútbol, entre comillas, el fútbol de Bellotto. El centro por la elevación. No conectaba Cabrera, no conectaba nadie. Sale jugando Joshua Gallardo. Queda picando cuando Lira estaba dentro del área. Y en este instante, el señor Pavés determina que los primeros 40 minutos han finalizado. Marcador parcial, temporal, 1-0, favorable a Fupsa San Antonio. Volvemos luego, exacto, del alto publicitario para encontrarnos con la segunda al fracción. Cafecito. BIP Servicio Técnico. Reparación y mantención de lavadoras, centrífugas, lavavajillas, secadoras, microondas. Hacemos diagnóstico en su domicilio. BIP Servicio Técnico. Todo en reparaciones de línea blanca y electrodomésticos. 25 años a su servicio. Somos confianza, experiencia, responsabilidad. BIP Servicio Técnico en línea blanca. Ubíquenos en Chorrillos 120, esquina 21 de Mayo. O simplemente llámenos al 21-6873. Vamos directamente a su domicilio. BIP Servicio Técnico. Más grande, más amplia, más completa. Ferretería Más, la ferretería de San Antonio. Estamos completamente renovados con mucho más espacio y amplios estacionamientos, con acceso directo a nuestra sala de ventas y sin cobros adicionales. Además, se agrega un gran stock en materiales de construcción para su obra gruesa y finas terminaciones. Si quiere renovar su casa, pisos flotantes, cerámicas, lámparas y un completo centro de colorimetría para elegir el color que siempre ha soñado. Un eficiente servicio de envíos a domicilio. En Ferretería Más contamos con la asesoría del verdadero constructor. Ofertas semanales y rebajas diarias. Pague con tarjetas de crédito en 3 cuotas precio contado. Ferretería Más, la más completa, la más amplia, la más grande. Ubíquenos en Barros Luco 2876, teléfono 228-0505. Ferretería Más, el verdadero constructor. A veces es imposible explicar cuánto importa la vida de quienes más amas. Sobre todo cuando has dedicado la tuya a entregar confianza y tranquilidad. De saber que no estás solo, ni ellos tampoco. Y eso es porque siempre las puertas de Clínica San Julián están abiertas para ti y tu familia. Para que las explicaciones no sean necesarias y todos puedan continuar con la confianza de una vida tranquila. Clínica San Julián. Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Mecánica general, afinamientos, cambio de pastillas, mantención de su motor. Todo en lubricantes, filtros y aditivos. Con rápido y eficiente servicio, relación precio y calidad insuperable. Neumáticos de todas las marcas y medidas, los entregamos instalados y balanceados. Venga a conocernos, Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Un amplio y cómodo local para su mejor atención.
Visítenos en Barros Luco 1765 en pleno centro de Barrancas o comuníquese al 221-4311. Pato Maureira, somos especialistas. Mila Restaurante, comida y vinos, pescados y comida chilena, sabores que nunca olvidarás. Ven y visita una nueva propuesta gastronómica. Vinos por copa, del Valle de San Antonio. Servicio de almuerzo y cena, celebraciones y un espacio amplio para reservas de tu grupo de amigos. Picoteo para compartir, cocina con sabor, convenios con empresas. Mila Restaurante, comida y vinos. Hola, soy Carlos Maturana, los quiero invitar a mi nueva propuesta, Mila Restaurante, la cultura del vino y el sabor de una buena cocina. Mila Restaurante, Echaurren 191, Yoyeo. Teléfono 352-29-3133. www.milarestaurante.cl. Botillería Perelli, con una trayectoria de 27 años a su servicio. Vinos y licores nacionales e importados, ventas al por mayor y al detalle, los mejores precios de la zona, todas las semanas ofertas incomparables, licores especiales, gran variedad en cervezas, grande y nuestra. Botillería Perelli, la botillería de los sanantoninos. José Miguel Carrera 304, Yoyeo, teléfono 352-58-4500, perelliproducciones@hotmail.com. Bien, señoras y señores, el fútbol va a comenzar en el segundo tiempo. 1-0 está ganando a FUPSA. Ahí está el señor Pavés, indicando todos los hombres tomen las distintas colocaciones que habrán de ser ocupadas dentro del campo de juego para reanudar la acción. 1-0 está ganando a FUPSA San Antonio y con ello obteniendo la clasificación para la siguiente rueda del torneo nacional. Es clasificatorio, recordemos. Ahí está ubicado Espinosa para reanudar las maniobras del equipo del Belloto. Todo listo, todo dispuesto. Ha disminuido considerablemente la cantidad de gente en las graderías. Muchísimo frío el que se registra. Tiempo comenzado a ser disputado en este segundo tiempo. Está manejando la primera acción el equipo de Elenco, la escuadra de Afupsa San Antonio. Lateral ejecutado, ahí está teniendo la pelota Bustos, Roberto Bustos. La perdió ante la marca de Fernández, avanza Fernández. Saca el latigazo, viene a buscar la habilitación de Espinosa, el que la lleva precisamente. Gana primero en el fondo, el que tiene la número 15, Lucas Holguín. La entregó Holguín, en forma imperfecta. El que concurre es Espinosa, está avanzando ahora Cabrera para las huestes del Afupsa. Resolvió bien en última instancia, ya en Carlos Narváez. El balón lo tienen los de Afupsa. Farías, que tocaba con el último hombre. El escuadra Kira Bilt. La toca ahora nuevamente el elenco de Afupsa, San Antonio en la mitad del terreno. El que está controlando es la número 10, es Joshua Gallardo. Avanzaba Joshua. La entregó en forma imperfecta. Gana primero recuperando para FUPSA San Antonio. Balonazo profundo que viene buscando la habilitación de Cabrera. No, llega Alessandro. Rebote en las piernas del defensor Sebastián Arancibia. Lateral perteneciente a los de FUPSA, había visto yo. En definitiva, Pavés determina que es a la inversa. Ahí estaba arrancando Fernández. El balón lo controla el equipo visitante, la persona de Narváez. Ahí está Narváez, el mencionado. La sigue tocando el equipo del Belloto. Sigue Narváez. La está teniendo Narváez. La toca ras de piso. Es Fernández. A la izquierda se produce una buena carga. Arranca Vasilkovsky. Le pega Vasilkovsky. Nuevamente queda en poder de los del Belloto. Un hombre que remata de distancia. Latigazo certero, pero distante. Le pegó Diego Parrao y el balón se va a reponer para el equipo de San Antonio. FUPSA San Antonio, que gana por 1-0. Hasta el momento tenemos 3 minutos de juego de este segundo tiempo. Narváez está en el piso, Robolito. Ahí se paró. Estaba.
Va a salir jugando a FUMSA San Antonio. Irrumpe, aplicando un certero golpe, Lucas Holguín. La toca nuevamente el equipo de El Belloto, que se ve más resuelto. A ver si mejora este partido. Está saliendo ahora el equipo de Apupsa San Antonio. Lubricentro y Mecánica Pato Maureira. Lubricantes, mecánica integral, venta de neumáticos y mucho más. Pato Maureira, ubíquenos en Barros Luco 1765 Barrancas. Teléfono 221-4311. Los hombres del Belloto. Va a salir jugando el Belloto. Le ganó primero González. La perdió González. Pretendía encontrarse con Holguín. Buen elemento este chico Fernández. Bastián Fernández, interesantísimo jugador. Repone primero el portero. Ahí está Barca. Está haciendo mucho frío. Hay que apuntarlo. Y uno grita, está ahí viejo. Mira usted, el que me lo gritó. La pelota la está teniendo el conjunto del Belloto. Gente la hinchada. Wasilkowski. La está teniendo nuevamente el Belloto. Ahí está Narváez. Controla. Abre hasta la posición de Wasilkowski. En definitiva, era el de la número 2, Lema. El balón lo están teniendo los hombres foráneos. No obstante, no han podido producir algún daño. Y situaciones hubo en el primer tiempo. Sale jugando nuevamente Ortiz. Ortiz que se viene juntando en la medianía del terreno con Oscar González. Qué palazo. Qué pase se puso, ¿no? Avanza Bustos. Fue derribado violentamente Bustos. Violentamente derribado. La justicia se hace presente, cobra Pavés y hay tiro libre peligroso, favorable, no se expulsa. Sí, hubo falta en la persona de Roberto Bustos, bien por el juez central, bien cobrado. Y un pase en profundidad a Oscar González, número 10, que él, el que tiene la responsabilidad de hacer fútbol, de construir el buen fútbol para FUMSA, y lo queremos ver en esa área, en ese tema, este chico Oscar González, que en el primer tiempo quedó en deuda Raúl Yáñez. Como suele ser, el mismo 10 ubica, habitualmente le pegan bien los chiquititos talentosos, ¿eh? Con la número 10, generalmente. Ahí está González, que sabemos que tiene habilidad, abusa de ella a veces. Ahí está González, las miradas que circundan el pórtico, le pegó González, violento, el portero respondió con solvencia. Sale jugando el arquero Eduardo Bravo, saca con un latigazo que traspasa la mitad del campo de juego, una pifia monumental, una pifia pero asquerosa de parte de Juan Pablo Menares. Bien, bien el juez central, hubo falta ahí, ¿eh? Contra el número 3 de FUMSA, Williams Lira, que perfecto, tiene la tarjeta amarilla, el único que tiene, me parece, la tarjeta amarilla. Ahí está Lucas Holguín. Va a jugar ya, chico, el abre, tiro libre. Ábrela, chico. Veamos qué puede suceder. Le pega Holguín con pierna izquierda, busca el corazón del área, centro que viene por elevación. La pelota que es de vuelta. Van a ganar los defensores o los atacantes. Se esfuerza Lira, que está amonestado Lira. Hay tiro libre. Pertenece a los hombres de AFUPSA San Antonio. Sale jugando González, precisamente a quien mencionábamos hace un instante. Sigue González, es derribado, el tiro libre pertenece a los de AFUPSA San Antonio. González está en el piso, está contundido, al menos es lo que demuestra. ¿Le creemos o no le creemos? Vamos a ver. Las miradas se vuelcan hasta la posición de Oscar González, que ya lo hemos visto en un par de ocasiones. Mucho histrionismo. Veremos si efectivamente es contusión, fue un pancorazo o teatralización. Vamos a ver. Aparentemente, sí. Vamos a ver. El partido sigue igual de flojo, quizá un poquito mejor que en el primer tiempo. No obstante, el marcador sigue favoreciendo a los de FUMSA San Antonio, que con esto y sin mayores preocupaciones estaría logrando la clasificación. En el entretiempo, Raulito, te comento que estuve hablando con el técnico de FUMSA, don Pedro Rojas, y reconoce que no hay fútbol, está en falto de fútbol, hubo un tirón de oreja, un café cargado ahí,
para los hombres que son, tienen la responsabilidad de construir el fútbol en el futsal. Me refiero al número 8 Martín Farías, el número 10 Oscar González. Hay tiro libre, favorece a los de FUPSA. Va a venir en el centro. Ya está en vertical González. Aquí viene González, sí. Caminando, ¿eh? Y caminando bien. Va a venir el centro. Está con un hombre menos entonces FUPSA. Señoras y señores, tiro libre que viene buscando el corazón del área, la pelota. Uy, uy, caprichosamente, ha sido una parábola y el portero no tiene más remedio que enviarla al lanzamiento de esquina. El viento jugando malas pasadas a los defensores, ¿eh? Lanzamiento de esquina que se va a repetir desde el costado este. Centro nuevamente por elevación. Uno la cabecea. Gol. De FUPSA. Suben los centrales, el más espigado siempre es que se conecta. Ahí está el de la número 15, Lucas Holguín, para impulsar la pelota al fondo de las mallas. Corría el minuto número... Minuto. Número 9 de este segundo tiempo. Y aumenta FUPSA San Antonio 2-0 por sobre el Belloto. En un encuentro que no ha tenido mucho. Ni prolijidades, ni fútbol, ni nada, pero ha tenido 2 goles, al menos Jorge Orellana. Sí, de Holguín y Farías, 2-0, se pone FUPSA arriba en un... El autor ahora es Ortiz, ¿eh? Perdón. El autor de la cifra... Holguín, el número 15, Lucas. Lucas Holguín, ¿sí? Sí, exacto, sí, estamos bien. Hay un cabezazo, una desinteligencia de los últimos hombres de la línea del Belloto. En buen chileno estaban paviando, ¿cierto? Ya había anunciado a FUPSA en el cabezazo, en un centro bastante cerrado, y ahora en la segunda instancia le resultó a FUPSA y se pone 2-0 arriba. Raúl Yáñez Alberti. Arranca Williams Lira, la pelota rebota en las piernas de un defensor y se va al lanzamiento de esquina. No lo entiende así el señor Pavés. Vamos a tener una modificación prontamente. Vamos a tener una modificación en FUPSA San Antonio. Ya veremos de quién se trata. Cambio en el Belloto entonces. Se nos va el de la número 7, Jean Carlos Narváez, en el Belloto. Ingresa en el equipo visitante. Me lo informará inmediatamente. Mate Luna, me dice usted. Mate Luna. Franco Mate Luna, con el número 14, reemplaza el número 7, Jean Carlos Narváez. Fue Narváez, entonces ingresó Mate Luna con la casa aquí. Ya no, es que la 14, ¿eh? Todavía no se va, pero está aquí al ladito nuestro. Cuando está arrancando Joshua Gallardo en el equipo del Belloto. Ahí lanzamiento de costado. Se va a ejecutar el lanzamiento y también se va a producir la modificación. Ingresa Mate Luna sustituyendo a Narváez. Se va el 7, Jean Carlos Narváez. Usted Lema, no, usted no se va, Lema. Usted no se va. No, señor. Jean Carlos Narváez. El 2 se va a Lema. Tan clarito. Matías Lema. Lema. Sí, exacto. Entonces se fue el 2 y no el 7. Ingresó el 14. Bueno, vamos a ver. Ahí tiro libre, peligroso. Pertenece a los del Belloto. Ahí estamos observando un apunte. Jorge Orellana. Raulito, ¿qué duda tienes? No, nada. Ah, ya. Entró el número 14 en el Belloto, Franco Mate Luna, y salió el Franco número 2, Mate Luna. Matías Lema. Corregido el 14. Ya el error. Jean Narváez, Jean Carlos Narváez está en el campo de juego, Raulito. Y el que se fue Matías Lema. No tenemos modificaciones aún en las huestes de FUPSA San Antonio. Las miradas volcadas sobre la portería que custodia Abarca. Diego Abarca. Vamos viendo
Le pegó un hombre a portería, le pegó derechamente Espinosa. Lanzamiento de esquina luego de la buena intervención del portero Abarca. Lanzamiento de esquina perteneciente a los del Belloto. El propio ejecutante Espinosa le va a pegar. Flexa su pierna derecha, saca el centro. No tiene mayor inconveniente para salir jugando el equipo de AFUPSA San Antonio. Ahí está Bustos, Roberto, que está llevándose la marca de dos defensores. La toca Bustos, no llegó nadie. Llega en el fondo y nuevamente se rehace del balón. Bustos le pegó de larga distancia a Farías. Casi le resulta el lanzamiento al 8 del conjunto de AFUPSA San Antonio, Jorge. Sí, Bastián Fernández, que tiene muy buen pie, tiene muy buena zurda y bastante confianza porque está muy lejos. Y hay que probar. Yo soy de esa idea: cuando no se puede llegar con el mismo balón, no puedes llegar con toda la jugada al mismo arco con balón dominado, y está bien esa opción del tiro de distancia que carecemos tanto en el fútbol nacional a todo nivel, profesional, selecciones, clubes. Bien por este chico, ¿eh? Farías. La pelota la está teniendo el conjunto de Farías, el Belloto. Perdón, Martín Farías. La estaba tocando Wasilkowski. La recupera el otro 11, esta vez en San Antonio. Álvarez. La entrega Álvarez. La pelota va a tocar, le va a caer a Cabrera. La tiene Cabrera, sigue jugando, nada indicó el juez. Mientras el árbitro no cobra, tiene que seguirse jugando. Concurre Matías Lira, que Williams Lira, a ejecutar la maniobra. Hay lanzamiento de costado, va a buscar la aparición de González, que desapareció bastante. Ahí está González, se lo llevó, sigue González, entregue la González. Rebotó en el propio atacante. Y el saque de costado, el puntapié de fondo, en definitiva, pertenecerá al equipo del Belloto. Vamos a ver. El solcito está calentando algo, Roblito, ¿eh? Pero poquito ya, le diré, ¿eh? Tenemos ya 15 minutos de juego de este segundo tiempo. 2-0 gana FUPSA. Y un partido bastante mediocre, a no ser por los goles, habría carecido de emoción absoluta. La pelota la está teniendo el elenco visitante. Era Nicolás Vélez el que controlaba. Creo que segunda vez que lo menciono durante el partido. La entregaba para Narváez. Nicolás Vélez se pone en vertical. Ahora Diego Parrao. Y el balón lo tienen los hombres de la visita cuando iba a Mateluna en procura de conquistar el balón. La tiene AFUPSA San Antonio. El que está controlando es Menares, el de la 13. La entregó para Farías, la perdió Martín. Sigue Mateluna. Mateluna envió el centro, no tuvo mayores obstáculos. La pelota la está teniendo ahora González. La recupera Narváez. El Belloto ataca. La tiene Bustos, el de la 20. 20 Bustos, Roberto. Vuelven a recuperar los hombres de la naranja. Está descolgándose nuevamente el equipo visitante con Joshua Gallardo. Ahí está Joshua, le iba a pegar a Joshua. Resuelve primero la defensa, sale jugando Martín Farías. Para Roberto Bustos, arranca Bustos. La tocó, buen cambio de frente. Me gusta la aproximación. Se va al ataque ahora Lira. Se lo está llevando en el camino. Ahí está Lira, siga Williams. Se le acabó la cancha. Williams, Lira. Buena aproximación. Y esto sigue 2-0, Jorge Orellana. Así es, fíjate, no ha cambiado el resultado, ha avanzado los minutos, no vemos mucho fútbol, mucho sin empeño, mucho esfuerzo, mucho sacrificio de ambos cuadros, pero falta el fútbol. Atención que avanza Espinosa para el Belloto, hasta ahí llegó, la tiene Joshua Gallardo, se me perdió Wasilkowski, no lo he visto más. ¿A George? Sí, George Wasilkowski, el que la tiene es Espinosa, la perdió Espinosa. La ganaron los defensores, no obstante, el saque de costado pertenece al equipo de AFUPSA San Antonio. Mucha imprecisión en ambos cuadros, tirón de oreja para los chicos. Si bien es cierto, AFUPSA está sacando la tarea, Belloto no está cumpliendo. Y los dos, no hay fútbol. Y si lo hay, es poquito. Muy poquito, muy poquito. Ahí está Lira para ejecutar. Saca Williams. La devuelve la defensa. Le va a quedar a Fernández.
Ese ha aportado al fútbol. Exacto, muy bien, Raulito. Ahí va Vasilkovski. Y si le pega Vasilkovski, la toca profundamente. Ahí está Espinosa. Va a venir el descuento, iba a decir, y no llegó. Con el diario le pegó. Sí, señor. Sí, el número 8 de Yoto, ¿eh? Bien, ¿eh? Bastián Fernández. Exacto. Saca el portero. La baja o le pega. Le pegó. Ahí. En el fondo sale jugando Vélez con el portero. Ahí está Arancibia. Pase profundo de Arancibia. Sin mucho destino. Recupera Martín. Martín Farías. Se va al ataque Martín. La entrega para que sea ahora Cabrera. Ahí está avanzando Cabrera. Bueno, lo que hizo. La va a tocar. Ahí está González. No llegó González. ¿Qué decreta el juez? Era Bustos, en definitiva, el atacante, ¿eh? Ahí lanzamiento de esquina. Pertenece a los de Afuera San Antonio. Sigue 2-0 el marcador. Se está cumpliendo el minuto 18:30 de juego de este segundo tiempo. Donde juegan 40 minutos. Por lado. El lanzamiento de esquina viene. Cabecea un hombre. ¿Cabeceaba Cabrera, el de la 14, o cabeceaba el 15 de nuevo? Bueno, Holguín, que por arriba va bastante bien, ¿eh? La pelota va a ser expulsada por los hombres en defensa. Juega el equipo del Belloto. Le viene quedando a Joshua Gallardo. Enfrenta la marca de un defensor que era Williams Lira. Juega harto este chico Lira, ¿eh? No es por nada, pero sí, juega bastante. Muy bien. De repente la pone sin asco, pero juega bastante. Y el número 3 de Belloto. Muy, muy movilido. Oye, el número 3, Raulito. Él precisamente. Lira, Williams Lira, él que le estoy diciendo. No, 3. Sebastián Arancibia, del Belloto. Ah, del pega Belloto. Mucho, mucho, mucho. Fíjate. Se ha salvado. Ahí está Narváez, la toca con Fernández. El que se viene recostando ahora es Parrao. Parrao que la toca. Mateluna, Espinosa, Mateluna, remate. El portero, notable. Bien el portero Abarca. Muy bien el portero Abarca. Una buena llegada del equipo visitante. Esas son las jugadas que tiene que repetir el Belloto y va a poder lograr un descuento interesante. Fíjate. ¡Qué bueno lo que hacía Cabrera! Alessandro Cabrera es derribado. Pero no entiende así de ese modo el árbitro Pavés. El balón lo está luchando Espinosa. Espinosa para la visita. La toca Vasilkovski. Ahí está el polaco. Polaco Vasilkovski. La va recuperando nuevamente el elenco de AFUPSA San Antonio. Entregándole en forma imperfecta. Gana primero Joshua Gallardo. Gallardo, que pretendía tocarla con Parrao, no entendió Parrao. Ganan primero los atacantes. Atención que se descuelga Bustos. El balón queda picando. Le está quedando a Lucas. Ábrela, chico. Lucas, ábrela. Ortiz. El palonazo ahora viene buscando a Lira. Lira se la lleva, sigue Lira, bueno lo de Lira. La pelota va topada. Se viene el lanzamiento de esquina, no. Llega el primero, el portero Eduardo Bravo. Se queda con la pelota en su poder, sale jugando. Buen contragolpe, arranca el que lleva la número 11, que es Vasilkovski, el polaco. La pelota le queda nuevamente a Espinosa. Le va a pegar Espinosa, le pegó al portero. Notable, yendo al piso. Cuesta a los porteros altos. Y estuvo muy bien la respuesta, muy certera por parte del portero Diego Abarca, Jorge Orellana. Sí, bien el tiro de este chico, el número 9 de Belloto, Espinosa. Y excelente la atrapada de Diego Abarca, el arquero de AFUPSA, Raúl Yáñez. Ahora se señala una infracción en la mitad del campo de juego. ¿Chiva dónde? Pertenece a los de AFUPSA. El balón está detenido. Juegan los chicos del Belloto. La toca Fernández. Ahí está Vasilkovski. Vasilkovski saca para Rojas. La está teniendo el Belloto en terreno propio. Ahí avanza Vélez, el de la 4. Cambio completita, en forma imperfecta. Queda picando. Se desentienden los defensores y atacantes porque el balón va hacia arriba. La estaba luchando Menares. Está en el piso ahora Ortiz. No, señores, Farías, el que está en el piso. Cambio, Jorge. Anote, don Raulito. Entra el número 18, Juan Pérez.
famoso Juan Pérez por el 6. Juan Pérez. Diego Parrao. Exacto. Diego Parrao sale el número 6. Perfecto. Ingresó Pérez. El 18. Le va pegando desde el fondo Lucas Holguín. Queda en poder de los de Afupsa. Se descolgaba Lucas Holguín. Ortiz y Holguín, los dos Lucas. Se descuelga ahora Joshua Gallardo. Ataca el Belloto. Gallardo la tiene. La presta momentáneamente. Ahí está Juan Pérez, de recién ingresado. Juan Pérez, tiro libre. Así lo decreta el árbitro del encuentro. Y el tiro libre puede ser peligroso a 30 metros. Frontal. Puede ser peligroso, Jorge. Sí, hay hombres que le pegan muy bien. Ahí se apresta, se apresta. No hay 30 metros, pero sí hay 27. ¿Quién manda ahí? A ver. Vamos a ver. ¿Franco Mateluna? No. El número 10 puede Juan ser. Pérez parece que va. Sí, Juan el Pérez le va a pegar. 18. Sí. Juan Pérez, sí. Es zurdo, al parecer, a ver, por la posición y cómo está caminando. Sí, es zurdo. Me da la impresión que es zurdo. Sí. Al lado derecho del arquero. No lo conocemos porque recién ingresó, zurdo. Y le pegó violentamente y desviado. Aunque, a entender del señor árbitro, la pelota iba tocada. Por ende, habrá lanzamiento de esquina. Exacto, de esquina. Va a abrir el lanzamiento. Es MC Sport, www.mcsport.cl. No lo olvide. La pelota la tiene el elenco de visita. Ahí está Pérez. Juan, que se engolosina y la pierde. Sale jugando Bustos. Va a correr Bustos. De gran trabajo físico. Cuando hay un hombre en el piso, es Álvarez, de Afupsa San Antonio. Y está en vertical. MC Sport junto a usted. En este tibio encuentro que no ha concitado mucho interés por parte de las parcialidades. Se terminó la garabía, se terminó el festival, se terminó todo lo que tiene que relación con la efervescencia. La pelota la está teniendo el conjunto de El Belloto. La gana Narváez. Le ganó primero Oscar González. La volvió a perder. Ahí está Ortiz. Estaba el número 18, Gabriel Miranda. Miranda, que la impulsó fuera. La pelota la vienen ganando los defensores. Ahí está Fernández, el que más fútbol ha mostrado en todo el encuentro. Ataca Fupsa. Se descuelga Bustos. Podría culminar esto con un gol, veamos. Ahí está Bustos. Bustos tiene el cambio. Aparece González, el portero estuvo espectacular. Nuevamente para González y ahora si le pega, convierte. No, señor. Nuevamente el portero respondió. Eduardo Bravo ante dos incursiones del atacante González Oscar. Jorge Orellana. La figura hasta el momento, fíjate, el arquero Bravo. Extraordinario en dos instancias. Y ha tenido muchas atajadas, fíjate, sí que destacar a este arquero, Eduardo Bravo. Espectacular, ¿no? Discrepa totalmente, de mí. Totalmente. Ah, ya, no. Totalmente. Que extraordinario. Ha tenido una intervención. Ha tenido intervenciones, pero espectacular. Oye, hay un cambio. A Fupsa. Entra el número 5, Kevin Saavedra, y sale el número 20. Atención, que está atacando el gran número 14, Mateluna. Mateluna en el piso. Vamos a ver qué fue lo que sancionó el árbitro. Tiro libre para el Belloto. Ingresa el 5. Kevin Saavedra. Kevin Saavedra. Sale Roberto Bustos. Perfecto. Número 20. Selección de Fupsa. Mientras nos saquen la figura para mí, Eduardo Bravo de Belloto. El fútbol de MC Sport llega gracias a Ferretería 3 Estrellas, Más Gas, Botillería Pirelli, Electricidad Rojas, Ferretería Más,
Clínica San Julián, Factura Móvil, Lubricentros Pato Maureira y Eli Confecciones. Vamos a ver, tiro libre. Tiro libre favorable a los del Belloto. El centro seguramente va a venir por elevación. 27 minutos de juego. Centro por elevación, lo había dicho. Va a llegar Mateluna. Ahí está Mateluna. Saca el centro. Un hombre que le pega es Wasilkowski. Queda picando. Cuidado. Que un descuento podría hacer que los hombres del Belloto se aproximen. Ahí está jugando nuevamente Fernández. Fernández dentro del área. Es peligroso, ¿eh? Concurre Miranda. Ingresa el 15 en el Belloto. Número 15. Número 11. Cristian Zamora, número 15. Cristian Zamora. Número 15. ¿Y si va? Wasilkowski. Se va Wasilkowski, el hombre del apellido difícil. Abandonó en las huestes del Belloto. Pero va a entrar un Cristian Zamora. O entró el número 15. ¿Eh? Ingresó Cristian Zamora. Zamora, sí, sí, lo tenía apuntado. Ah, ya. Le pregunté al mismo. Ah, ¿en serio? Me está quitando la pega, ¿no? Se elevan los hombres, defensores y mediocampistas y atacantes ahora. Iba Lira en pos del balón. Le ganamos primero a los defensores. Señoras y señores, está atacando ahora González. Ante la feble respuesta del bloque posterior, saca Narváez a la mitad del terreno de juego. La toca con Pérez. Pérez para Mateluna. Ahí está Zamora, el recién ingresado Zamora, que se descuelga sobre el carril izquierdo. Le enfrenta la marca de Matías, de Álvarez, en definitiva. Ganaba Zamora. Rebote las piernas del defensor. Lanzamiento de esquina. Pertenece a los del Belloto. Estamos ya a 10 minutos del final del partido. A tan solo 10 minutos de la finalización. Va a venir el centro por elevación. Va a venir a media altura. Solo Dios sabe si vuelvo, dice la pelota. Centro por altura. Muy elevado. Sale el portero. Y en tercera instancia. Dio dos rebotes. Y en tercera instancia se queda con la pelota en su poder. El portero Diego Abarca. Saca Abarca. El pelotazo que viene buscando. La aproximación de Saavedra, Kevin Saavedra, en Afupsa San Antonio. Cuando el sol paulatinamente comienza a despedirse, estamos llegando al ocaso. Restan 10 minutos para el final. Ahí está Saavedra. Saavedra que buscaba la aparición de Cabrera. No llega Cabrera. Se descuelca Espinosa para el Villoto. Gana primero en el bloque posterior Lucas Holguín. El autor del segundo tanto para el conjunto de Afupsa. El que arranca es Espinosa. Holguín que le gana, Holguín que le roba y Holguín que envía la pelota al lanzamiento de esquina. Es el córner favorable a las huestes, que son adiestradas técnicamente por Juan Ponce. Lanzamiento que va a venir desde la izquierda. Está Joshua Gallardo. Centro por elevación nuevamente. Buscando la complicidad del viento, un cabezazo que encuentra bien puesta las manos del arquero Diego Abarca. Saca el portero, va a buscar la aparición de Kevin Saavedra. Llega primero González, González para tocarla con Ortiz. Ortiz que recibe una caricia, no, es González. Otra vez teatralizando, González. Sabes que el número 3 pega una enormidad y yo no sé por qué el juez central la deja pasar. Fíjate si estaba ahí al lado. Espinosa, levanta el centro. Ahí está Fernández, un hombre solo. Va a rematar. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Belloto! No me atrevo a jugármela por Fernández, pero me parece que fue Fernández en el zafarrancho. Me parece que fue Fernández en el zafarrancho. Ya estaremos confirmándolo con la reiteración. Esto, señoras y señores, queda 2-1 favorable a Fomsa San Antonio. Y cuidado, cuidado.
Minuto 32 de juego, a 8 de finalización. El descuento. Ahí está Espinosa. La pelota queda picando. Le va quedando a Zamora. Zamora para Gallardo. Ahí está Joshua Gallardo. La pelota que nuevamente es de vuelta por la defensa. Ahora se puso interesante, ¿eh? Ahora se pone interesante, lógico. Fernández controla. Vélez. Vélez que sigue avanzando. Vélez va a buscar el centro. Está Joshua dentro del área. Le queda Pérez. Juan Pérez toca. Ahí estaba Fernández. Sigue ganando 2-1 el equipo de FUPSA San Antonio. Sale el portero. Sacó Eduardo. La tiene Narváez. Giancarlo Narváez. Recibe una caricia por parte de Lira. Y el tiro libre se va a producir favorable al Belloto. Me voy a quedar, mire, en primera instancia, dentro de área, el zafarrancho que hubo, no sé si fue Fernández o es lisa y llanamente el chico Joshua Gallardo quien conecta. El descuento. El descuento, sí. Me quedó la inmensa duda de quién fue el concretor, quién concretó la jugada. Lo que sí, hubo un rebote y no me atrevo a jugármela con... Ya lo tendremos en las reiteraciones de las pantallas de MC Sport. Por los que queremos clarificar toda la situación cuando una nueva modificación se va a producir en AFUPSA San Antonio. Ya veremos de quién se trata. Ahora sí creció el nerviosismo, Jorge. Ahora sí crece el nerviosismo. Parecía que todo estaba definido y esto cambia. Minuto 35. Minuto 35 de juego del segundo tiempo. A 5 del final. Sigue ganando a FUPSA. Le pegó Lucas. Ahí está dentro del área. ¿Quién es que controla? Vamos a ver. Era Martín. No, era Lucas. Era Lucas Ortiz, ¿eh? En definitiva, ya el sol me está pegando de frente. Ya lo estoy viendo. Arranca Fernández. Avanza Fernández para el Belloto. La tiene Fernández. La sigue llevando. Rebotó las piernas de un defensor. Y Lucas Holguín, que la impulsa al lanzamiento de esquina. Cuando va a haber una nueva modificación en el equipo de AFUPSA San Antonio, ingresa Jorge. De AFUPSA, el número 12, Matías Cornejo. 12, Matías Cornejo, por el 16, Lucas Ortiz. Perfecto, se va Lucas Ortiz. Ingresa Matías Cornejo. Restan 4 minutos para que esto concluya el tiempo oficial. Se vino con todo el Belloto, ¿eh? Sí, así, así es, en forma desordenada, pero con hartas ganas, fíjate. Por arriba va el Belloto. El fútbol de MS Sport llega gracias a Ferretería Tres Estrellas, Más Gas, Botillería Pirelli, Electricidad Rojas, Ferretería Más, Clínica San Julián, Factura Móvil, Lubricentros Pato Maureira y Eli Confecciones. Ahí estaba luchando Cabrera cuando Kevin Saavedra quedaba mirando qué hacía el defensor. Ahí va el Kevin Saavedra, arranca Kevin Saavedra, dos hombres en la custodia. Le ganó este último. Le quedó Martín Farías. Farías para Saavedra. Buena la de Saavedra. Está pasando Saavedra. Se acerca al área. Va a convertir. Le pegó. ¡Qué golazo! ¡Gol! Saavedra, Kevin. Kevin Saavedra. Saavedra, Kevin. ¡Qué golazo! Cuando salió el portero de emboquillada de Globito, una vaselina, un macé, precioso, perfecto, para anidar la pelota en el fondo de las mallas. Minuto 37 de juego. Esto se clarifica. AFUPSA 3, Belloto 1, Jorge Orellana. Y este chico entró ahora, en segundo tiempo. Entró a reemplazar ahí al número 20, Roberto Busto, y entró, qué mejor que responderle al cuerpo técnico, y marcó el 3-1, Raúl Yañez. Efectivamente,
Me parece que esto ya se dilucidó. La incógnita se abrió en un momento determinado, no obstante ahora, de un momento a otro, se dilucida todo. Sí, claro, bastante, mucho desorden en ambos cuadros, menos tal vez a Fupsa y Bellotto. Hay un sacrificio enorme de los chicos, sí, hay que felicitar al cuerpo técnico y al equipo del Bellotto porque nunca se han entregado. Destacar el número 3, muy buen central, a pesar que pega mucho, tiene que bajar esas malas costumbres. 3-1 a Fupsa, Bellotto, Raúl Yáñez. La pelota la tiene en el fondo Ortiz. Juega Ortiz a ras de piso, se junta con Menares y Martín Farías. La recupera el equipo del Bellotto. Se está descolgando Joshua Gallardo. Le ganó primero el defensor. Va a salir desde el fondo Martín Farías. La entrega va para Kevin Saavedra, autor de un golazo, el último. Ya, vamos a buscar la figura. ¿Qué le gusta? Uy. Cuidado que ataca Espinosa, le pegó Espinosa. ¡Gol! 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 ¡Del Bellotto! Minuto 40 ya. Se abre la duda. 3-2 el marcador. Buen partido. Gol del Bellotto, 3-2. ¿Qué dice esto, Jorge? Bueno, mérito al esfuerzo del Bellotto, pero estamos ya en los últimos minutos del encuentro. Esperamos en el fútbol, nunca se sabe. Recordemos qué pasa si empatan aquí. ¡Cuidado! ¡Avanza ahora Gallardo! ¡Le pegó el portero! En el minuto 40 ya, Jorge. Hay penales, ¿cierto? Si hay empate. Si hay empate, penales, directamente. Hay un chico caído del Bellotto, si no me equivoco, el número 8. Bastián Fernández, que es muy bueno ese chico, muy bueno. Sale jugando nuevamente el Bellotto. Atención. Estaba respondiendo el chico Cornejo. Va Fernández en procura del balón. No va a llegar. No llega lisillanamente. Van a reponer los de Afumsa San Antonio desde el fondo. Minuto 41 de juego ya. Vamos a ver cuánto se decreta de tiempo agregado. Cinco minutos. Ay, ay, ay. 5 minutos de descuento. Ahora me gustaría preguntarle a Mabé, ¿de dónde sacó los 5 minutos? Hay descuento, evidentemente. Recordemos que hubo unos incidentes y los chicos que se lesionaron. Pero 5 minutos es mucho para mí. En MC Sport queremos que tú seas el protagonista. 4 cámaras, repeticiones, relatos y comentarios para que tu final o partido de fútbol hagan historia. Infórmate en nuestra web www.msport.cl. Somos la verdadera pasión por el fútbol. ¡Saca el centro! Le gritan. La pelota la tiene el Bellotto. Rebotó en un defensor. Se va al lanzamiento de esquina. Se va al lanzamiento de esquina el balón. Concurre Mateluna. Le va a pegar Juan Pérez. Un partido que está terminando en forma totalmente distinta a lo que se había producido anteriormente. Está terminando con mucho nerviosismo. Avanza Joshua Gallardo. Centro de Joshua Gallardo. Un hombre que va a cabecear. Y sale el portero. Se quedó Diego Abarca con la pelota en su poder. Jorge. Sí, muy, muy, muy difícil en fútbol. Bueno, hasta cuando el árbitro toque el pito que terminó el partido, no se puede decir absolutamente nada. La pelota la tienen los chicos de Afonso San Antonio. ¡Qué buena! Arranca Kevin, va a venir el segundo de Kevin. ¡Qué buena! La es derribado, nada. Nada, dice el árbitro, que el juego siga. Lo derribó, ¿no? Me quedó la duda. Sí, la duda. La pelota la tienen los hombres de Afonso San Antonio. Valira. ¡Corre, pues, chico! Zamora que le quiere ganar. Le ganó Zamora. Qué mal estuvo ahí Lira. Le pega Vélez. El taco que no prospera. El taco que no resulta. Le queda Fernández. Va despejando
conjurando el peligro a Fusa. Le cae a Rojas. Está avanzando Mate Luna. Puede lanzar. Ahí tiene Mate otra. Espinosa. La defensa que se estaba comiendo una cantidad de amagues tremendo. La pelota que nuevamente es desalojada por los hombres de Fusa. El ocaso está llegando. Y aún no tenemos un ganador cierto. La pelota la tiene Menares. Arranca Kevin Saavedra. Concurre la marca Narváez. Sigue Saavedra. Y esto decreta que haya una infracción. El tiro libre favorece a los de la FUPSA San Antonio. 3-2 el marcador. Goles hubo. 5 goles. Emoción sí. En los últimos minutos. La toca Farías. Farías profundo para González. Despiré bastante más de González, ¿yo? Sí, le voy a ser muy honesto. Sí, sí. Tuvo chispazo nomás. Chispazos. Se ve que tiene habilidad, pero abusa mucho de ella. Quedó en deuda. Sí, sí, creo. Exagera la falta. Los árbitros no le creen. Hay lanzamiento de esquina. 44 minutos se van a cumplir, señoras y señores. Centro por elevación. El balón queda picando. Le va pegando Cabrera. Sale el portero. Recupera Zamora. La vuelve a ganar Cabrera. El portero que va a salir. ¡Uy! ¡Qué pifia el portero! Le queda González. Ahí Gonzalo, tapen en la boca, Gonzalo. González, tapen. González le queda a Menares ahora. Menares a la banda izquierda. Por ese carril viene corriendo. Eso es lo que tiene que hacer a Fusa, tocar. No, Martín, no la rifen. No. Farías, ahí está. Ahí saque de costado. Favorece a los locales. La tiene González. González hace bien, una González. Buena. La tiene González. Ah. La otra le salió mala. Le queda Farías. Martín, que recibe una caricia. Otra caricia más. Dos pares de caricias recibió. Favorecen a los de San Antonio las últimas jugadas. Ahí está Farías. Saca Farías. Y el cronómetro. Vamos a ver. El cronómetro indica que quedan solamente 20 segundos por ser disputados, según lo que indique el señor Pavés. Cuando hay un cambio, Fernández que se lleva el balón que estaba aquí en nuestras proximidades. Y esto se va a acabar. Se va a terminar, va a finalizar, a no mediar algún milagro, con el triunfo de Afupsa San Antonio por 3-2. Y se acabó. Se acabó, pitazo del juez Pavés. Y esto ha culminado, señoras y señores. 3-2 el marcador. El triunfo pertenece a los hombres de San Antonio. Botillería Perelli, con una trayectoria de 27 años a su servicio. Vinos y licores nacionales e importados, ventas al por mayor y al detalle, los mejores precios de la zona, todas las semanas ofertas incomparables, licores especiales, gran variedad en cervezas, grande y nuestra. Botillería Perelli, la botillería de los sanantoninos. José Miguel Carrera 304, Yoyeo, teléfono 352-58-4500, perelliproducciones@hotmail.com. Para construir, ampliar y remodelar, Ferretería Tres Estrellas, siempre pensando en usted. Todo en maderas, cemento, fierros, teja asfáltica, OSB y un sinfín de elementos para complementar su proyecto de construcción. Además, centro de color con más de 3.000 colores y pinturas especiales. Set de baños, maquinarias para jardinería, una amplia gama de productos para piscinas. Ferretería Tres Estrellas, de todo para construir. Puede pagar con sus tarjetas bancarias, Presto y Avecedim. Reciba descuentos por pagos en efectivo, reparto a domicilio. Ubíquenos en Inmaculada Concepción 83, Yoyeo. Teléfonos 228-2382 o 228-4443. Ferretería Tres Estrellas, la solución en construcción.
Más gas abastible, responsabilidad y rapidez en la entrega, 24 horas de calidad y cordialidad en la atención en todos nuestros locales, vehículos con GPS, central de llamados conectada directamente con nuestros móviles, cilindros con sello de seguridad de 5, 11, 15 y 45 kilos, además sistema de pago con tarjeta CMR Falabella, promociones y regalos todo el año. Más gas, locales en San Antonio, Yoyeo, Santo Domingo, Cartagena y El Quisco. Empresa 100% San Antonina. 25 años al servicio de la comunidad. Más gas abastible, el gas de los sanantoninos. Más grande, más amplia, más completa. Ferretería Más, la ferretería de San Antonio, ahora con un servicio único en atención para empresas. Solicite vendedor en terreno y le atenderemos en la propia obra o recinto portuario. Con Ferretería Más, usted tiene un socio en la obra. Empresas navieras, empresas asociadas al mundo portuario. Despacho a domicilio en el menor tiempo posible. Ferretería Más es la solución en planchas de acero, gases industriales, implementos de seguridad, generadores y un sinfín de complementos para sus obras portuarias. Entonces, llame ahora al 228-0505 y solicite su vendedor en terreno y asistiremos en forma inmediata o visítenos en Barros Luco 2876, teléfono 228-0505. Ferretería Más, socio en su obra. Mila Restaurante, comida y vinos, pescados y comida chilena, sabores que nunca olvidarás. Ven y visita una nueva propuesta gastronómica, vinos por copa del Valle de San Antonio, servicio de almuerzo y cena, celebraciones y un espacio amplio para reservas de tu grupo de amigos, picoteo para compartir, cocina con sabor, convenios con empresas. Mila Restaurante, comida y vinos. Hola, soy Carlos Maturana, los quiero invitar a mi nueva propuesta, Mila Restaurante, la cultura del vino y el sabor de una buena cocina. Mila Restaurante, Echaurren 191, Yoyeo. Teléfono 352-29-3133, www.milarestaurante.cl. Yo me voy a quedar como figura del partido con el autor de la segunda cifra. El chico sí, Lucas Holguín, no, el gol de cabeza. Porque ese gol fue el que permitió, además que estuvo muy bien paradito, siempre llegó oportunamente a los cruces. Número 15. Holguín. Lucas Holguín. Sí, él me gustó. Ok, a mí el número 8 me gusta de Belloto, el Bastián Fernández. Perfecto, entonces. Mira el muchacho de Belloto, mira, descontrolado. ¿Qué le pasó a ese niño? Estaba totalmente descontrolado. ¿Qué le pasó a ese niñito? Muy descontrolado y los profesores lo están afirmando. Basilkowski. ¿George? Sí. Incluso ya se había ido de la cancha. Hacía mucho rato que no estaba en la cancha. Vamos a ver, también concurre un dirigente, pero yo no sé qué es lo que están reclamando. Honestamente no sé lo que qué es lo que reclama la gente de Belloto. Bueno, vamos a ver entonces qué, en qué termina todo esto. Clasifica San Antonio con la consiguiente reprobación de la parcialidad visitante. No entiendo qué pasó, no entiendo qué es lo que reclaman, honestamente no. Bueno, ni modo. Estamos con Bastián Fernández, la figura del partido por parte del Belloto. Con mucha pena, evidentemente, Bastián. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué les faltó? No sé, la verdad, tuvimos el juego la mayoría del partido. No nos salieron las cosas simplemente y supieron finiquitar. Antes, después que nosotros, bueno. ¿Será que en el primer partido ahí se les fue el empate porque lo deberían haber ganado ustedes? Sí, no. Perdimos la oportunidad en nuestra casa y eso nos marcó y se nos fue. Pero tú tienes mucho talento, te felicitamos, eres muy joven. Y a revertir esta situación, seguir entrenando, vuelven a sus clubes, siguen entrenando, ¿cómo lo hace usted? No, voy a, bueno, hay que entrenar, seguir en esta selección
Siguen trabajando entonces. Nos tocó ganarle la sub-13 a esto. Y ahora les toca a ellos y se acabó. ¿Algún saludo para tu familia? No, para mi familia nomás y mi mamá, mi papá. Siempre me ha apoyado. ¿De qué club perteneces tú? Santa Marta. Santa Marta. Felicitaciones, ¿eh? Cuídate, que estés bien, ¿eh? Gracias. Rolito. Bien, ahí viene Lucas Holguín. Lucas Holguín, ¿dónde está Lucas Holguín? El chico que convirtió el segundo gol, que a la postre significó que el equipo de Afupsa jugara un poco más tranquilo. No obstante, no se esperaba la reacción postrimera del conjunto de El Belloto. No obstante, ahí está. Jorge, por favor, la entrevista con el chico Lucas Ortiz, que Holguín. Fue Holguín, Lucas perdón, Holguín. Lucas Holguín. Número 15, autor del segundo gol del equipo de San Antonio. Lucas, ¿tú estás acostumbrado a marcar goles? No. Fue fortuna entonces. Sí, sí, un gol muy importante. Fue importante porque nos ayudó a levantar la cara, porque estábamos igual agachados con el gol que no nos salía. Correcto. No nos podíamos salir ningún gol y aprovechamos ese córner para yo poder subir y cabellar y hacer el gol. ¿Qué club perteneces tú? Huracán. Huracán, los rojos de la calle México. Sí, yo soy de Huracán. Ah, sí. Okay. Oye, bien, ¿qué les queda ahora? ¿Siguen avanzando? ¿Saben con quién les toca? No, aún no sabemos con quién nos toca, pero seguimos a la siguiente fase. Estamos entre los 17 mejores de acá, entonces hay que aprovechar esta oportunidad y llegar lo más lejos. Ahora vamos a seguir hasta la final, con todo. Hay mucho que mejorar, sí, porque nosotros lo dijimos en la transmisión, tú te vas a poder ver. Mucho desorden, no aparecieron los hombres de fútbol, los que son los responsables de llegar, pero se logró, sacaron la tarea adelante, pero hay mucho que mejorar. ¿Están conscientes de eso? Sí, al menos lo que nosotros estábamos esperando era lograr la clasificación. Sí, jugamos desordenados, pero logramos sacar un buen triunfo y vamos a seguir adelante hasta la final, como dije. Okay. Todo bien. ¿Salud? A mi familia que intentó venir a verme porque nosotros somos de Algarrobo. Yo soy de Algarrobo y vengo, me pego el pique para acá. No, te puedo creer. Sí, todos los días, así que. Qué linda, gracias sana a ellos. Ahí, Algarrobo, ¿eh? Sí. Te felicito. Muchas gracias. Que estés bien, ¿eh? Gracias. Finalizamos nuestro encuentro deportivo con estos chicos que inician sus carreras y que, quién sabe si algún día en el futuro no muy lejano, les tendremos consolidados como grandes figuras del fútbol nacional. Jorge, un millón de gracias. Gracias a ti, Raulito. Un placer trabajar contigo nuevamente. Lo mismo, todo el equipo compuesto por Bruno Castro, Jorge Orellana, Raúl Yáñez Alberti, nuestro director. Manuel Castro, nos despedimos agradeciendo, por cierto, nos hayan acompañado en esta transmisión. Hasta luego, muy amable. Más grande, más amplia, más completa. Ferretería Más. La Ferretería de San Antonio, ahora con un servicio único en atención para empresas. Solicite vendedor en terreno y le atenderemos en la propia obra o recinto portuario. Con Ferretería Más, usted tiene un socio en la obra. Empresas navieras, empresas asociadas al mundo portuario. Despacho a domicilio en el menor tiempo posible. Ferretería Más es la solución en planchas de acero, gases industriales, implementos de seguridad, generadores y un sinfín de complementos para sus obras portuarias. Entonces, llame ahora al 228-0505 y solicite su vendedor en terreno y asistiremos en forma inmediata o visítenos en Barros Luco 2876, teléfono 228-0505. Ferretería Más, socio en su obra. Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Mecánica general, afinamientos, cambio de pastillas, mantención de su motor. Todo en lubricantes, filtros y aditivos. Con rápido y eficiente servicio, relación precio y calidad insuperable. Neumáticos de todas las marcas y medidas, los entregamos instalados y balanceados. Venga a conocernos. Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Un amplio y cómodo local para su mejor atención. Visítenos en Barros Luco 1765 en pleno centro de Barrancas o comuníquese al 221-4311. Pato Maureira, somos especialistas.
Mila Restaurante. Comida y vinos, pescados y comida chilena. Sabores que nunca olvidarás. Ven y visita una nueva propuesta gastronómica. Vinos por copa del Valle de San Antonio. Servicio de almuerzo y cena. Celebraciones y un espacio amplio para reservas de tu grupo de amigos. Picoteo para compartir. Cocina con sabor. Convenios con empresas. Mila Restaurante. Comida y vinos. Hola, soy Carlos Maturana. Los quiero invitar a mi nueva propuesta, Mila Restaurante. La cultura del vino y el sabor de una buena cocina. Mila Restaurante. Echaurren 191 Yoyeo. Teléfono 352-29-3133. www.milarestaurante.cl. Botillería Perelli, con una trayectoria de 27 años a su servicio. Vinos y licores nacionales e importados, ventas al por mayor y al detalle, los mejores precios de la zona, todas las semanas ofertas incomparables, licores especiales, gran variedad en cervezas, grande y nuestra. Botillería Perelli, la botillería de los sanantoninos. José Miguel Carrera 304 Yoyeo, teléfono 352-58-4500, Perelli Producciones, @hotmail.com. Electricidad Rojas es una empresa de electricidad que ha trabajado por el desarrollo de la provincia de San Antonio. La experiencia y responsabilidad nos avalan en instalaciones y proyectos eléctricos. Venta de todo tipo de productos para pequeños y grandes proyectos. Además, Electricidad Rojas es una empresa certificada con la norma chilena 2909 para entregar un producto seguro, garantizado y certificado. Electricidad Rojas. Experiencia, seguridad y garantía certificada. Ubíquenos en calle Patria 1830 Barrancas o llámenos al teléfono 221-9365. B&P Servicio Técnico. Reparación y mantención de lavadoras, centrífugas, lavavajillas, secadoras, microondas. Hacemos diagnóstico en su domicilio. B&P Servicio Técnico. Todo en reparaciones de línea blanca y electrodomésticos. 25 años a su servicio. Somos confianza, experiencia, responsabilidad. B&P, Servicio Técnico en Línea Blanca. Ubíquenos en Chorrillos 120, esquina 21 de Mayo, o simplemente llámenos al 21-6873. Vamos directamente a su domicilio. B&P, Servicio Técnico. Electricidad Rojas es una empresa de electricidad que ha trabajado por el desarrollo de la provincia de San Antonio. La experiencia y responsabilidad nos avalan en instalaciones y proyectos eléctricos. Venta de todo tipo de productos para pequeños y grandes proyectos. Además, Electricidad Rojas es una empresa certificada con la norma chilena 2909 para entregar un producto seguro, garantizado y certificado. Electricidad Rojas. Experiencia, seguridad y garantía certificada. Ubíquenos en calle Patria 1830 Barrancas o llámenos al teléfono 221-9365.